Gracias, estamos ya de regreso a través de el 600 de su radio, la XCZ y el canal 70 de Telefórmula Yucatán en Cable Más. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Betancur Cravioto, él es director de Prevención y Protección de Salud de la Secretaría de Salud de Yucatán, y vamos a platicar con él sobre las prevenciones en estos tiempos de frío. Doctor, bienvenido. Y bueno, pues estamos esperando el próximo sábado la entrada del nuevo Frente Frío número 23. Las recomendaciones y las prevenciones que debemos tener nosotros ante estos climas bajos, el frío. Cómo no, buenas tardes. Antes que nada, gracias por lo que... Al contrario, gracias por venir. En efecto, estamos en una temporada de frío inusual para esta región. Estamos sintiendo un frío extremo. En efecto, viene el Frente Frío número 23 este fin de semana, y por eso es tan importante para nosotros el comunicarle a la población las medidas que pueden utilizar para protegerse. En primer lugar, pues lo que toda la vida nos han dicho: hay que taparnos bien. Hay que taparnos, hay que abrigarnos. Hay que abrigarnos y hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Uh-huh. Sabemos que en sí el frío y las bajas temperaturas no causan enfermedades, pero sí nos hacen más susceptibles de, claro, ellas. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos cubiertos con abrigo, con suéter, con chamarra, y evitemos cambios bruscos de temperatura, este riesgo de sufrir enfermedades se reduce, y esto además, si lo acompañamos con una buena nutrición. No hay nada mejor que las vitaminas, aquí en este caso particularmente la A y la C, y la mejor forma de obtener estas vitaminas es de las frutas y de las verduras. Uh-huh. Mucho mejor que los suplementos vitamínicos. La vitamina que viene en la naranja, en el limón, en la lima, es de mucho mejor calidad, y además el cuerpo está mejor diseñado para absorberla de estos alimentos que de una cápsula. O sea, ¿cuál sería en esto de la ingesta de ese tipo de alimentos? Tomarlos a diario, un juguito sería, claro, excelente, claro, ¿no? Totalmente, un jugo de naranja, un vaso de agua de limón. Uh-huh. El tener una jarra de agua de limón en la mesa todo el tiempo no solo es bueno, porque además en este momento, en estos fríos, el tomar mucho líquido es muy sano. Okay. Entonces, estar tomando agua de limón, agua de guayaba, que también hay en esta temporada, correcto, ambos tienen altas cantidades de vitamina C, y eso nos ayude a protegernos contra las enfermedades respiratorias, que son las principales que nos preocupan en esta época. Fíjese qué interesante es esto de que, pues, hemos estado escuchando por diversos sectores la recomendación de abrigarnos, ¿no? Como medida por la onda gélida. Pero esto yo creo que a la gente, pues, le servirá mucho ponerlo en práctica, el ingestar este tipo de alimentos que contienen los cítricos. ¿Qué otro tipo de medida, aparte del abrigarnos, aparte de los cítricos, qué otro tipo de medida se puede recomendar para estas épocas de frío? Bueno, otra medida que es fundamental y es en la que estamos trabajando, y todos ustedes lo saben, es la vacunación. Correcto. Aquí seguimos teniendo disponible vacuna contra la influenza estacional. Uh-huh. Esta campaña que empezamos cada año en el mes de octubre, seguimos con la vacuna, está disponible en los centros de salud todavía para quienes no se la han aplicado. Esta vacuna es para niños de entre 6 y 24 meses de edad, adultos de más de 60 años, uh-huh, y personas entre esos grupos de edad que tienen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades de los pulmones, del corazón, cáncer, etcétera, que también pueden recibir esta vacuna en los centros de salud. Vamos a dejar un poquito más claro esto, doctor. ¿Niños de qué edad a qué edad? Niños de 6 a 24 meses de edad. De 6 a 24 meses de edad. O sea, de 6 meses a 2 años. A 2 años. De ahí pasamos a los de mayores. A los adultos de más de 60 años de edad. Okay. Y a las personas que son entre 2 años y 60, que tienen bronquitis, okay, crónica, asma, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, que han sido trasplantados, que tienen cáncer, que tienen VIH, todos ellos que tienen mayor riesgo de complicaciones por influenza, también ellos pueden recibir su vacuna gratuitamente en las unidades de salud del sector. Interesante, y desde luego la pregunta es entre los 2 años y los 60, para gente de que aparentemente, entre comillas, gozamos o gozan de buena salud. Esto para este sector de personas, ¿para cuándo se estarían aplicándole las vacunas?
Bueno, para el sector de la población que no tiene factores de riesgo, esta vacuna está disponible a nivel privado. Hay diferentes sitios en donde la aplican, hay diferentes marcas, pero el sector salud de manera gratuita aplica a aquellos que tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Correcto. Y son más vulnerables, y por tanto es a ellos a los que se prioriza. Desde luego lo que nos acaba usted de explicar. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Pues también la otra vacuna es la de la influenza H1N1, que también ya estamos aplicando a todos estos grupos de riesgo que acabo de mencionar. Aquí agregaríamos a las personas que trabajan en guarderías o personas que cuidan a niños menores de 6 meses, también pueden recibir la vacuna de H1N1, que es también gratuita y de aplicación ahorita exclusiva en las unidades de salud del sector. Perfecto, pues le agradecemos mucho, doctor Miguel Betancourt, que haya venido a platicar con nosotros aquí al estudio sobre este tema que siempre es importante para toda la sociedad. Gracias a ustedes y tápense bien. Muy bien, así es, ya lo escuchó. Abríguese bien, a los pequeños y a las personas mayores también hay que protegerlas de estas bajas temperaturas. Tenemos pausa, regresamos enseguida. Y bueno, antes de irnos rápidamente, le recuerdo que estamos pidiéndole su apoyo para localizar al joven Freddy Armín Chan Chávez, de 15 años de edad. El teléfono es el 9991-9884-18. Repito, 9991-9884-18, con la señora Lorena Chávez Cirerol. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.